Sé que os he hecho el trabajo, pero no tenéis que pagarme. Mi recompensa es la acción. Infantería de Sable, necesito informe de estado de Upper Chinatown. Puesto de control, Charlie, atacado por demonios. Están volando demasiadas balas. ¿Qué tal? ¿Qué sabes de Sable International? Déjame ver. Es una empresa de seguridad internacional. A menudo a sueldo de gobiernos para acabar revoluciones o amenazas. Genial, ahora tenemos la ciudad llena de mercenarios de gatillo suelto. ¡Hala! Las redes sociales están que arden. Hay puntos de control por toda la ciudad. Están parando la gente para cachearla. ¡Es de locos! No, Norman Osborn se siente amenazado. ¿Qué? ¿Observando pájaros? He visto palomas. No quiero que los de dentro se sientan marginados. Los de Sable pueden apañarse, pero no puedo arriesgarme. No estoy con ellos, pero aún así os voy a dar para el pelo. Más demonios.
los demonios cada vez la lían. De nada. Acabé recuperándome del hombro, pero la factura tardó lo suyo en pagarse. Esos locos van a matar a alguien si siguen así. ¡Jovencito, voy a parar este coche ahora mismo! Ser criminales, estos tíos tienen un montón de coleguillas. Al conductor. Manhattan en hora punta es lo peor. Un testigo informa de un atraco. Agente más cercano, responda. Necesitamos más unidades en el Lower East Side. Atracadores, allá voy. ¡Sorpresa! ¡Spiderman! ¿Y qué hacemos contra eso? ¡Te has equivocado de barrio! Siempre sienta bien frustrar un atraco. Volver a lo básico. Tengo que pasarme por Festín para echar un vistazo al despacho.
por dónde. La mitad de las torres ya están activas. Cuando Speedball está al techo, entre viento y pared, el trabajo queda... No. Nunca lo olvidé. Pero al jefe mola Speedball. Su despreocupada indiferencia por el procedimiento es un soplo de aire. Algún día recapacitará. Seguro, tipos duros. Otro día, otra docena de tíos locos con máscara que van a prisión. Demonios hacen de la ciudad una zona de guerra. No se puede. Las azoteas son para barbacoas, no para tiroteos. No me deis las gracias, tíos de Sable. Que no hacerlo es algo grosero. No te pongas a roncar. ¿Qué? ¿Observando pájaros? He visto palomas. No quiero que los de dentro se sientan marginados.
¡Vamos para allá! MJ, estoy en la primera ubicación de tu lista. ¿Sabes lo que he encontrado? ¿Demonios? Premio para la señorita. Intenta averiguar lo que están tramando mientras yo me cuelo. Un tiempo muerto. Espero que los nuevos estéis a la altura, porque los anteriores... ¡Bah! Peter, en este sitio justamente importan souvenirs para las tiendas de Chinatown. Lo que importa no es algo que me gustaría tener como recuerdo. ¿Drogas? Demonios. Parece que traen sus pinches en contenedores. Eso explica cómo meten a extranjeros con antecedentes en el país. ¡Parecéis cabreado! Ya sé que he usado todas las coñas buenas con los otros, pero no me gusta repetirme. Más. Es como cuando la banda va por el cuarto bis y tú solo quieres irte a casa. Redes para todos.
MJ, llama a la policía. Todos los demonios están incapacitados. No te olvides de traerme algo de recuerdo. Street, la calle principal de Chinatown. Turística, pero divertida. Oh, ¡toma ya! ¿Lo habéis visto? ¡Disculpadme! ¿Qué vas a hacer para eliminar a los amigos, hoy tenemos a un oyente muy especial con noticias exclusivas aquí. ¿Por qué? ¿Dónde si no? Alcalde Osborne, gracias por llamar. No, gracias a usted, Jonah. Cuando era el editor del Bugle, siempre fue justo conmigo. Duro, pero justo. Bueno, es mi trabajo, señor alcalde. Todo lo que tengo es mi integridad y no la arriesgo por nadie. Y ahora, ¿cuál es la noticia crucial de última hora que va a revelar en exclusiva en mi programa? Después del brutal y cobarde atentado en el ayuntamiento que casi me cuesta la vida, es evidente que nuestra mermada policía necesita ayuda. Y quiero asegurar a los neoyorquinos que se la voy a dar. ¡Ajá! ¡Lo dije! Todos me oyeron decir que lo necesitábamos. ¿Va a usar mi idea de traer a agentes de Lake Placid? No. Aunque era una buena idea. Será una empresa de seguridad privada, como la que utiliza el ejército para apoyar a nuestras tropas en el extranjero. No puedo dar nombres hasta haber firmado el contrato, pero su cualificación es intachable. Eso suena estupendo, señor alcalde. Aunque, por supuesto, tendré que reservar mi juicio, duro pero justo, hasta que conozca los hechos. No esperaba menos. Y quiero puntualizar que no tengo intención de sustituir a nuestros valientes agentes de la ley. Solo los refuerzo de manera efectiva, pero sin tantos trámites burocráticos. Y resultados es lo que queremos. Me alegro de que esté aquí para compartir con usted mi teoría de que Spider-Man puede estar colaborando con los demonios. No cabe duda de que es una teoría fascinante, pero mis médicos me aconsejan que ahora descanse. Así que, si me disculpan... Oh, por supuesto. Gracias por llamar, señor alcalde. Las líneas están abiertas para llamadas. ¿Jared, has oído eso? ¡Duro, pero justo! ¡Es nuestro nuevo eslogan! ¡No importa quién más lo use! Los terroristas se han hecho con un autobús.
Tal vez esto me ayude a compaginar mi trabajo y mi vida, si es que encuentro tiempo para leer. Trofeo del premio de ciencias de Wilson Fisk. Y el cheque. No podía rechazarlo sin levantar sospechas, pero no iba a aceptar su dinero. Aunque nos viniera bien. Aunque acepté el suministro para toda la vida de mochilas. Accidente. Podría haber heridos. Luz, ¡aguanta! La gente sigue atrapada. Necesitan ayuda ya. Control, la jefa quiere saber el estado de Two Bridges. Cambio. Control, demonios atacando el puesto de control por... Están volando demasiadas balas. ¿Lo resolveríamos pacíficamente si traigo magdalenas? ¡Suscríbete al canal!
putada, ¿eh?